Bueno, a mí todo el mundo por aquí en el campo me conoce por Lito, porque es el único pastor que anda por aquí en este campo. Pero mi propio nombre es Sebastián Vera Herrera. Desde que tenía 6 o 7 años que estaba aquí con mis abuelos y con mi familia desde chiquitito, estaban ellos silbando y yo me metía los dedos a la boca y pegué a silbar. Se puedes hablar cualquier cosa que tú quieras hablar, por así decirlo. Y las cabras también, las cabras tú les das un silbo y comprenden cuando quieres tú recoger el ganado, cuando quieres que se paren o cualquier cosa, les das un silbo y ellas comprenden el silbo también. Si había una novedad, también había que pasarla por el silbo. Tú se la pasabas al próximo al otro y así iba y tardaba a lo mejor 2 horas y ya estaba en el otro lado de la isla. Sin el silbo sería como faltarte el habla. Antiguamente estábamos en cada lomo un pastor silbando. Yo estaba con un ganado, tú con otro, el otro con otro, estaba todo lleno de ganado. Y silbábamos todos los ganaderos. Y entonces desde que ya el campo se va quedando solo y la gente se va marchando, el silbo se va olvidando y solo lo usan los pastores para los perros y para los ganados. Yo pienso que eso va desapareciendo cada vez más porque en un pueblo, a lo mejor en una plaza, se dan un silbo uno al otro, o los niños ahora en el colegio aprenden a silbar, aprenden a comprenderlo, pero después ya lo van dejando porque después se dirán a sus trabajos y en una oficina tú no vas a estar silbando. El silbo es en el campo. Pero a mí es que me gustan los animales y me gusta pastorearlos. Y es una vida un poco aburrida para mucha gente, pero para el que se críe con eso y le guste, no.